Esto es algo que debemos enseñar a todos aquellos que tienen aflicciones físicas o emocionales que sanar. El perdón y la fe. En la famosa plegaria de San Francisco de Asís dice, donde haya heridas, déjame sembrar perdón. Esto tiene que ver con la sanación, ya sea física o emocional. Significa aportar la energía del perdón ante la presencia de heridas. San Francisco fue conocido como un sanador cuya sola presencia producía curaciones milagrosas. Para entender mejor esta idea, comparto contigo una carta escrita por la doctora de medicina Gladys McGurry, autora del libro titulado El médico en tu interior: The Physician Within You. Ella relata un intercambio de ideas con su hijo Carl, que acababa de finalizar sus pasantías y se estaba especializando en cirugía ortopédica. Él le comentó a su madre acerca de sus temores ante lo que representaba tener a las vidas de las personas en sus manos, y ella le escribió diciéndole, Carl, como cirujano, puedes juntar los bordes de una incisión y suturarlos de la manera adecuada, pero no puedes hacer que sane. Si piensas que eres tú el que produce la sanación, tienes razones para sentirte asustado, pero si entiendes que eres un canal a través del cual se transmite la sanación, y que estás contactando la fuerza de sanación dentro de tus pacientes, no tienes nada que temer y podrás despertar al médico que hay en el interior de tus pacientes y ponerlos en el camino hacia su autocuración. Para mí la sanación consiste en aportar energías de alta frecuencias ante la presencia de lo que llamamos una herida o una enfermedad, que en realidad es la reacción de nuestros cuerpos a nuestras mentes, pues es en nuestras mentes donde se genera la ilusión de que estamos separados de Dios. La ilusión de la separación está comandada por el ego y no por nuestro ser superior. La idea es que debemos asumir la responsabilidad por nuestras enfermedades y por nuestra sanación. Al asumir esa responsabilidad, podemos emplear el amor para reforzar el perdón. Esto hará que la curación sustituya de inmediato a la enfermedad. Soy consciente de que en algunos casos, en particular cuando los afectados son niños, no resulta sencillo implementar esto, pues hay una gran carga emocional en todo el proceso. Sin embargo, debemos tener presente, como todos los otros males que azotan al mundo, estas situaciones forman parte de la perfección del universo y ocurren con un propósito. Aun cuando no lleguemos a comprender el porqué de ciertas calamidades, lo importante es que nos mantengamos firmes en nuestra intención de mejorar nuestro entorno y de contribuir al cese de todo infortunio. Pienso que hay seres que vienen al mundo por poco tiempo y que aun así nos dan lecciones muy duraderas. Es así que actúa la fuerza del universo manteniendo en equilibrio todo lo que ocurre. Así que cuando comienzas a aportar la energía del perdón, puedes dejar de percibir la muerte como algo doloroso que no debería ocurrir. Esta conciencia elevada hace que te despegues de tu cuerpo físico y comprendas que eso no es lo que eres. Esta conciencia es la que permite superar enfermedades de formas que se consideran milagrosas, después de que la ciencia médica ya no puede ofrecer esperanzas. Para San Francisco, la palabra perdón expresa su deseo de liberar una herida, así como se libera a un prisionero es aprender a ver a Dios en cada persona y en cada ser vivo. Esto es algo que debemos enseñar a todos aquellos que tienen aflicciones físicas o emocionales que sanar. Lo que San Francisco pide en esta oración es poder emplear el perdón como un medio de sanación. Así que si nos concentramos en aportar la energía del perdón ante las heridas, facilitaremos el proceso de sanación de todo tipo de males. Otra de las peticiones de San Francisco de Asís en su plegaria es, donde haya duda, déjame sembrar fe. No es posible conocer a Dios a través de las palabras y experiencias de otros, así que debes esforzarte por experimentar las energías de alta frecuencia que te ponen en contacto consciente con tu ser espiritual. Cuando conozcas esa conciencia espiritual, dejarás de tener dudas. Esto es lo que significa sembrar fe en medio de la duda, porque tener fe es tener certeza, es poseer el conocimiento que nos permite entrar en contacto consciente con nuestro ser espiritual sin que nos afecten las opiniones de otras personas. Tener fe es saber que estás en contacto consciente con una energía de tan alta frecuencia que puede disipar cualquier energía de baja frecuencia. El gran poeta Robindranath Tagore lo expresó diciendo, La fe es el pájaro que siente la luz y canta cuando el amanecer aún está oscuro. Tener fe es saber que el amanecer se aproxima, aunque aún todo sea oscuridad. Esa es la clase de fe que debes tener.